Amigos de Mundo Gourmet, saboresmágicos.com, estamos acá en Guadalajara. Vengo a visitar aquí ahora las tortas, las famosísimas tortas de Príncipe Heredero, ¿verdad? ¿Cómo estás, David? Bien, bien, aquí estamos, bendito Dios, aquí esperando a los clientes que se coman una deliciosa torta ahogada aquí en Guadalajara, Jalisco. Oye, David, y también ahí está Jorge, ¿no? Hay que mencionarlo, que son hermanos. Estas tortas que son ya muy famosas acá en Guadalajara, las del Príncipe Heredero. Platícanos ya, ¿cuánto tiempo tienen ya? Pues mira, aquí yo tengo aquí con mi padre como, pues yo tengo más de 40 años. ¿Más de 40 años? Más de 40 años, y aquí es la tercera generación. Tercera generación. Así es. Oye, ¿cómo nace, David, el negocio? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, aquí fue de un tío abuelo que es José Vázquez Macías, fue el iniciador de la torta ahogada, se puede decir, fue tío abuelo, hermano de mi abuelo. Sí, ya le digo, él fue el que inició, José Vázquez Macías. Oye, ¿y siempre han estado aquí en este punto? Sí, en esas cuatro esquinas, aquí hemos estado en esas cuatro esquinas, aquí. ¿Cuáles son las calles para que la gente que nos ve en casa sepa? Bueno, aquí estamos ubicados en la calle Epimerio González, esquina con Manzano, Colonia Centro. Para mejor ubicación está una tienda departamental que no puedo decir. No, dígala, ¿qué tiene? La tienda Sears, espalda de Sears, Centro. Perfecto. Oiga, la torta ahogada, platíquenos para la gente que no la conoce, ¿cómo la torta ahogada? ¿Qué lleva? Bueno, una torta ahogada se consiste de un pan virote salado, carnita de pierna de puerco, o hay mucha gente que le pone buche, pues infinidad de cosas, ¿eh? Sí. Frijolitos y la salsa o chile, como se la quiere, su cebollita y limoncitos. Esa es la tradicional torta ahogada de aquí de Jalisco, ¿verdad? Así es, aquí es, así es, aquí en Guadalajara, Jalisco, así es. Oye, David, y aparte de la torta, ¿qué más vendes aquí? Hay taquitos dorados sencillitos con su verdurita, salsa chilito. Hay taquitos con carnita también con salsa chilito. ¿Blanditos o dorados son? Son tacos doraditos. Doraditos. Oye, ¿en bebidas cómo andamos? ¿Qué? ¿Refresquitos, aguas? ¿Qué? Pues agüita de arroz y a veces refresquito también, Pepsi, Seven, todos sus consistencias de la Pepsi. Oye, David, ¿de qué horas a qué horas están aquí en las tortas del Príncipe Heredero? Aquí estamos desde las 8:40 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, de lunes a sábado. Descansamos los domingos. Que me imagino que es un día que está tranquilo por acá por la zona. Pues no tranquilo, sino que pues imagínate, ya es mucha tarea, ¿no?, para toda la semana. Perfecto. Sí, ya te digo. David, y por allá está Jorge. Jorge Alberto Vázquez. Vázquez Ortega. Ortega, esta gente que está aquí pues trabajando día a día en este negocio de las tortas ahogadas, el Príncipe Heredero, ya con una trayectoria, híjole, bastante. ¿Me dijiste cuántos años? Pues aquí yo conté que son más de 60 y tantos años. Soy la tercera generación. Fue, como te digo, fue mi tío abuelo, mi José Vázquez Macías, Manuel Vázquez Hernández, mi padre en paz descanse, y tu servidor, David Vázquez Ortega. Aquí estamos para atenderlos a todos los compañeros aquí, para atender, para que degusten una deliciosa torta ahogada aquí en Guadalajara, Jalisco. Y la verdad que, híjole, cuando uno anda pues con unos alcoholes, se antoja mucho, ¿no? También la siguiente, ¿no? Sí, una torta ahogadita, bien ahogada, con mucha cebollita, a veces que los clientes que traen una deliciosa, una serviciosa caguamada, pero los traen los clientes, aclaro. Aquí no vendemos cerveza. Perfecto. Pues te agradezco, David, y por allá Jorge, también gracias a toda la gente que están aquí en este negocio familiar, ya lo saben, tercera generación, más de 60 años aquí en la zona centro de Guadalajara, las famosas tortas El Príncipe Heredero, aquí a un costado de Sears. Vénganse a disfrutar, ahorita vamos a tomar. Ahí está mi padre, no sé si se alcanza a ver. Ahorita hacemos la toma. No sé, mi padre, cuando, pues es la segunda generación, esa es la segunda. Y ve cuando están, pues se puede decir, mi padre no estaba pequeño. No sé si, esa es la segunda generación, no sé si se alcanza a ver. Ahorita vamos a hacer una toma de todas las fotografías que tienes aquí, David, sí, para que en casita van a estar apareciendo las fotografías a lo largo de la plática, para que la gente vea
pues lo que son estas tortas del Príncipe Heredero, famosísimas acá en Guadalajara. Mucha gente ha venido aquí a probarlas, me imagino, famosa. Pues sí, ahí han venido de Estados Unidos, de todo el mundo, de toda España, de todos, gracias a Dios, por medio de ustedes. ¿Por qué ustedes? Porque ustedes nos hacen la entrevista, ustedes nos van recomendando. Y no hay ni modo que de engañar al cliente, que va a decir, pues ¿sabes qué? Pues están buenas, y en realidad no están buenas. Y aquí la verdad, al cliente no se le engaña. Necesitan que prueben una deliciosa torta de aquí con el Príncipe Heredero y que nos den su comentario. Y estamos en YouTube, que los vean ahí, para que vean, pues, si quieren más información, estamos en YouTube, el Príncipe Heredero, Tortas el Príncipe Heredero. Para cualquier aclaración, aquí estamos para servirles y atenderles a todos los compañeros que gusten degustar una deliciosa torta. Oye, si quieren contratarte para un evento, ¿también se puede o no? Claro, también se puede, sí, se puede también, sí. ¿Un teléfono quieres darnos? Sí, es 333-138-31-62, Jorge Alberto Vázquez. Perfecto, ya lo saben, contáctelo a David o a Jorge y se van a llevar un grato sabor de boca, van a probar estas tortas que son famosísimas acá en Guadalajara, y pues ya lo saben, es un birote saladito, su carnitas, frijolito, la salsita, el picante, su respectivo limón, y vámonos. Así es, así es. Muchas gracias a ustedes por venirnos a visitarnos, y aquí los esperamos, aquí en Guadalajara, Jalisco. Estamos ubicados en Epimenio González, esquina con Manzano, Guadalajara, Jalisco. Gracias a David y a Jorge. Vamos a hacer ahorita unas tomas para que vea usted en casa lo que ofrecen acá en Guadalajara. Continuamos, saboresmagicos.com, Mundo Gourmet, búsquenos en canal YouTube y en la página oficial saboresmagicos.com. Continuamos.